Sí, sí, están en todos lados. Van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más, verás. No hay nada. En un cole tenemos un sueño. Para que sea realidad necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos voluntarios para realizar nuestras actuaciones de éxito. No asustéis, no es difícil. Cualquier persona de nuestro pueblo, de nuestra familia o cualquier niño del centro que tenga ganas de participar en nuestro proyecto podrá ser voluntario. Voluntario puede entrar en la aula. Sí, en la aula. No os preocupéis, nunca estaréis solos. Nuestro seño sigue siendo la responsable. Nuestro seño nos dice que aprendemos uno de otro. Podéis entrar a nuestra aula, los voluntarios, vosotros sois un modelo. En la comunidad del aprendizaje y el conocimiento ya no está solo en los libros de texto. Nuestra educación es una responsabilidad de la escuela, la familia, el entorno social, etc. Por eso no solo aprendemos con los maestros y maestras, sino que pueden participar muchas más personas llamados voluntarios o voluntarias, madres, padres, hermanos universitarios, abuelos, maestros y maestras jubilados y otras personas expertas en diferentes materias que quieran compartir con nosotros y nosotras su sabiduría o experiencia de manera generosa y gratuita. Además, pueden colaborar y es muy importante que lo hagan. Las asociaciones e instituciones que lo deseen, como lo hacen habitualmente, el AMPA. Eso que se va a realizar en el colegio consiste en trabajar en grupo interactivo, que supone la mejora del aprendizaje y desarrollo de valores como el de la amistad. Los grupos van a estar formados por personas con dificultades o sin dificultad. También van a evitar la segregación y la competitividad. Al estar trabajando de forma cooperativa, nosotros vamos a intentar tener las máximas interacciones. A partir de esas interacciones vamos a trabajar mejor. Pretendemos que venga gente de fuera a nuestro colegio. Su función es la de darnos la respuesta, sino la de facilitar las interacciones. El maestro va a seguir siendo el responsable del aula, pero no de los grupos pequeños, que de eso se encargará el voluntario. A través de la tertulia dialógica se potencia el acercamiento directo al alumnado, sin distinción de edad, género, cultura o capacidad, a la cultura clásica universal y a los conocimientos científicos acumulados por la humanidad a lo largo del tiempo. Las tertulias dialógicas han demostrado que aumentan el vocabulario, que mejoran la comprensión y la expresión oral. Al mismo tiempo, es un ejercicio de respeto, de escucha y transforman el contexto de las personas y crea sentido. ¿Sabes que para la tertulia dialógica vamos a leer clásicos? Sí, sí, libros de la literatura universal. Claro, algunas de las mejores creaciones literarias de la humanidad. ¿Os imagináis nosotros tan pequeños leyendo libros como Don Quijote de la Mancha, La Salida de Tormes, Robinson Crusoe? La leyenda de Rebeca, La Odisea, El Principito, La Eneida, La Vuelta en 80 días, Oliver Twist. Bueno, tenemos las personas para nuestra edad. Seguro que va a ser genial. ¡Cuántas aventuras nos esperan! Chicos, ¿os acordáis del club de los valientes que formamos el curso pasado? Sí, era muy guay, todos fuimos muy valientes, porque cuando aprendimos lo que era ser realmente valiente, no nos peleábamos, cada día había menos peleas en nuestro cole. Lo primero que hicimos fue traer nuestra foto a clase y en un tablón de colores nos colocó la serie. Ese tablón era el club de los valientes, todo aquel que no respetaba las normas saldría del club y su foto abandonaría el grupo. ¿Os acordáis? ¡Lo conseguiremos! Siempre pide más. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. ¿Qué quepa en esta canción? Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero para soñar.
hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Para acabar en el principio y entenderlo todo mejor, busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos.